cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Sabía escribir una hoja de replanteo con la empresa Neorama. El plazo de ejecución era de 3 meses. Estas horas de demolición no conlleva solamente la demolición, sino que lleva también un plan de gestión de residuos, y esos residuos hay que llevarlo a un vertedero autorizado, ¿vale? Existen también varias posibilidades de no solamente llevar a un vertedero autorizado, sino que el medio ambiente dé una autorización para poderlo pues, acopiar en una parcela, ¿no? El medio ambiente ya dio el visto bueno, pero que ahora falta un simple documento que esperemos tenerlo, si no hoy, mañana, en la que medio ambiente autorice ya lo que es no la demolición en sí, porque la demolición está autorizada, tiene su licencia de obra, todo lo que plazo, sino que a la parcela a la que se destine, pues tenga la autorización de medio ambiente, que nos han comunicado realmente que sí, que va a ser que sí, pero necesitamos ese documento para que después nos haya malo entendido. Ahora mismo ya, como sabéis, se ha desmontado todo lo que es la carpintería metálica, la carpintería de madera y falsos techos de escayola, que como así venía contemplado en el pliego, se han llevado al parque de obra, bueno, el parque de obra, bueno, el almacén que tenemos en el edificio, lo que era la bodega de Perianes, en la calle Alberca, que son carpinterías que están en perfecto estado, que, bueno, pues que, como así se puso en el pliego, pues pueden ser utilizables por el Ayuntamiento de Almendralejo para montarlas o instalarlas en cualquier actuación que podamos hacer y que nos permita colocarla, ¿no? También había una demolición que era manual, que es como se ve ahora, que para quedarlo simplemente lo que es la estructura de hormigón, ¿vale? La estructura y lo que es el ladrillo cerámico, pero todo con cerillería de dentro, bueno, pues ya se ha estado desmontando. Se ha desmontado también toda la instalación eléctrica y todo lo que son las luminarias, porque ese es otro tipo de residuo, es decir, sabéis que los residuos no pueden ir mezclados, simplemente el hormigón y el cerámico sí pueden ir mezclados, pero todo lo que son instalaciones eléctricas, distintos tipos de carpintería, no pueden ir mezclados con otro tipo de residuos, y entonces, bueno, se ha aprovechado para hacer esa distinción de los distintos residuos, y simplemente queda que llegue ese documento, que esperemos que entre hoy y mañana llegue ya, para la semana que viene, pues ya ver esa demolición del sindicato. Recordad que ahí no nos quedamos, que después se va a quedar terminado con un parquecito, que yo creo que en la rueda de prensa que dimos, pues os dimos la información y el plano donde venía bien estructurado cómo iba a quedar ahora mismo la zona del sindicato. ¿Pero el documento es para llevarlo al ripio o para llegar? No, para que autoricen que esos escombros, bueno, digamos, son residuos de demolición, la palabra técnica, residuos de demolición y construcción, pues a un medio ambiente no pongan un problema que se puedan acopiar en una parcela. Bueno, fin de AEPSA, recordad que tenemos la fecha 30 de septiembre. El 30 de septiembre se enviará toda la documentación para dar por finalizado. Se está terminando, ahora mismo ahí terminándose el parque Ramón y Cajal, que lo que quedaba que era el graderío de las pistas polideportivas. Recordad que se han hecho unos graderíos de hormigón que ocupaba todo lo que era el campo de fútbol que existía. Quedaba más que el graderío, está terminando de las pistas polideportivas, el mismo graderío, y hacer la rampa de acceso para dar la accesibilidad al campo por la calle Ecuador. Para el miércoles, jueves de la semana que viene están terminados, y el 30, a partir del 30 de septiembre tenemos un mes para enviar la documentación al SEPE para decirle que ya hemos terminado, ¿no? También queda una pequeñísima actuación en lo que es la fuente de las Mercedes, que si habéis pasado por allí, bueno, pues la verdad es que por lo menos para mi gusto ha quedado bastante bien. No está abierta al público porque queda una pequeña actuación que hay que hacer que corresponde al que lo estamos haciendo nosotros, desde el ayuntamiento, al herrero, y en cuanto se coloquen esos elementos metálicos que quedan, pues ya se abrirá al público. Lo tenemos vallado simplemente porque al no estar totalmente terminado, entendemos que es una manera de protegerla y de que, bueno, que ya cuando se abra al público, pues esté totalmente terminado y se pueda disfrutar. A mí la verdad es que el aspecto me gusta y ahora mismo puede estar en perfecta condición. Esperemos, y yo creo que es así, que los ciudadanos, cuando ven que se ha realizado una obra nueva y que ha quedado bastante bien, pues que se comporten de una manera cívica y que nos dure mucho tiempo, no solamente la fuente y esos revestimientos que hemos hecho, sino la piedra, que como sabéis, ha dado un tratamiento con un chorreado de arena, porque intentamos mantener el color de la piedra, pero la verdad es que era casi imposible, y eso que hemos utilizado muchos distintos productos para quitar esos grafitis. Se ha dado un chorro de arena, el aspecto de la piedra ha quedado un poco más blanquecino, pero la verdad es que al final pues, ha quedado un tono que es agradable. Y ahora ya, una vez que se ha dado con el chorro de arena, se ha dado un tratamiento antigrafitis. ¿Y cuándo se va a
que anteriormente pues no lo tendría, porque anteriormente recordar que la piedra era tal y como vino la piedra, se quedó en el... La campaña de asfalto no es que esté en stand-by, pero como ya, no sé si sabéis, en la Junta de Gobierno de hace dos juntas de gobierno, creo recordar, se aprobó ya el proyecto de plan de asfaltador. Estamos esperando a ver cuál es la fecha mejor para hacerla y si se puede hacer todo este año en las calles, porque bueno, es un documento, no sé si era público, pero lo que es el proyecto fue aprobado en Junta de Gobierno, que es un documento público. Ya está aprobado el proyecto, ya en ese proyecto vienen definidas las distintas calles que se van a faltar y ahora pues estamos dirimiendo si hacemos todas las calles durante este año o bien hacemos una parte este año y otra que viene. En cuanto tengamos la información la transmitiremos y anunciaremos que se realiza la campaña de asfaltado. Pero deciros que este año va a haber campaña de asfaltado. En mayor o menor medida, pero va a haber. ¿Unas calles no se...? La calle principal, y le digo que esa es segura que se va a hacer, va a ser la calle. ¿Por qué? Porque no solamente la calidad necesita lo que es una renovación del asfalto, que está en bastante malas condiciones, sino que también necesita una renovación integral de todo lo que son las comisiones de saneamiento. Por lo tanto, vamos a aprovechar para que esos cambios haga esa renovación de todas las redes de saneamiento y entonces pues ya echar la capa rodadura, porque no va a ser una capa rodadura y después volverla a romper para realizar lo que es las comisiones de saneamiento, que están en bastante malas condiciones. Esa es seguro. Las demás no te puedo decir porque te podría... equivocarme yo o bien decirte algo que después decidamos que sea en otra zona donde se realice. Bueno, lo hacen los empleados, dependiendo, vamos a ver, dependiendo de la cuantía que se saque, o se sacará concurso público, ¿vale? O se hará por un procedimiento negociado o por invitación, dependiendo también de las cantidades. Sabes que dependiendo de la cuantía del importe de las licitaciones, aunque ya os he dicho en algunas ruedas de prensa que mi intención, y además si se lo transmito a todos los técnicos y a las personas que están encargadas de la dotación, me gusta que aunque no se tenga que hacer pública la licitación de las obras, me gusta siempre publicarlo en el perfil del contratante. La obra, tenemos un ejemplo de la obra del sindicato, por su cuantía era un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que simplemente se les ha invitado a dos o tres empresas para que den su presupuesto y sin embargo yo tengo la orden de que todas las obras, por muy pequeñas que sean, obras de menores de 18.000 euros, que son obras menores, no. Pero todas las que son de mayor importe, pues que se han publicado en el perfil del contratante para que cualquier empresa de Almendralejo y cualquier empresa externa pues pueda hacer su oferta y poderse quedar con la consignación presupuestaria. Hay una partida que está contemplada para el tema de asfaltado, pero estamos viendo también, como he dicho, retrofundando un poco y viendo a ver si las mayores necesidades y si no podemos hacerlo todo este año, porque el proyecto ya está aprobado, es decir, que ya existe un proyecto de asfaltado de las calles y tal, está aprobado por la Junta de Gobierno. Es decir, que eso es un trámite que hay que hacer para poderlo sacar a licitación. Ahora veremos si ese proyecto lo sacamos en dos veces, o lo sacamos en tres veces, o lo hacemos una sola vez. De momento no te puedo decir, no puedo adelantar nada más. Bueno, el tema de la luz no es de mi competencia, pero tengo información de que se va a cometer lo más rápido posible porque ya se ha llegado a un acuerdo con todos los propietarios de la luz y por lo tanto nada más que la empresa pública, que es la que lleva el contrato, primero de demolición, porque ahí existe, creo que lo van a sacar en dos veces, uno al contrato de demolición del edificio y otro la de la construcción de la nueva vivienda. Yo creo que los dos proyectos ya están aprobados, lo que desconozco si han salido ya a licitación. Creo que el de demolición sí sale a licitación y creo que ya está adjudicado a alguna empresa y el proyecto de edificación pues no, es el único que te puedo comentar porque primero no es competencia del Ayuntamiento de Almendralejo. Y segundo, no es de mi competencia, aunque sí es verdad que nosotros estamos al tanto y hemos estado con la empresa pública mano a mano para verla, incluso ayudándoles para el reconocimiento de los propietarios. El emisario, la única noticia que tengo, que ya fue adjudicada una empresa de Toledo, que se hizo una baja grande, y sí es verdad que ya sé que se han estado hablando la propia empresa adjudicataria, el gerente de la empresa ya ha estado por aquí, ha estado solicitando precios de lo que son los tubos del emisario a empresas extremeñas, hasta comiendo por aquí por Almendralejo y ya está hablando con los verdaderos, es decir, que el comienzo de la obra es inminente, pero todavía no se ha firmado lo que es el acta de replanteo, que es el inicio previo al inicio de la obra. Pero sí es verdad, porque en un principio se dijo que la empresa que es de Toledo, que al hacer una baja tan grande, que a lo mejor renunciaba a lo que es la construcción de ese emisario a la obra, pero sí puedo decir que, bueno, que no ha renunciado y que ya está por aquí y que pronto veremos pues, lo que es el inicio de las obras.